Mitos que creíamos de Clash Royale. Parte 5. Número 1. Un mito, el cual es mi favorito, es uno donde se dice que el constructor de Clash of Clans es el mega caballero que conocemos en Clash Royale. Este mito en sus tiempos se creyó verídico, pues habían rasgos que eran iguales entre ambos, como el color de sus ojos. Este mito no ha sido ni desmentido ni confirmado por Supercell, por lo que nunca sabremos la verdad. Número 2. Otro mito no tan conocido, era uno donde se decía que el minero podía ser congelado bajo tierra, lo que obviamente no es posible, pero que en su tiempo creíamos. Comenta si conoces algún otro mito.